Ultimísima hora, Sainz y Checo hablan de su momento después del accidente en comisario, un momento incómodo, explican cómo fue y Checo Pérez explica su movimiento tras la carrera, un movimiento que fue extenso y que mucha gente aprovechó para culpar a Checo Pérez de agresivo. Cada uno cuando el accidente tiró para su lado cuando en realidad obviamente... Ambos tenían parte de culpa y así lo va a reconocer Sergio Pérez y así lo va a reconocer Carlos Sainz. Amigos y amigas, si no lo sabéis, os hablo de este momento que se hizo viral y que no habíamos visto hasta ahora y que nos va a explicar Sergio Pérez cómo fue porque mucha gente lo ha sacado y aprovechado para decir que Sergio Pérez es agresivo. Fijaros esta publicación misma, pero qué co hace Pérez, ¿no? Quién se cree para tocar a Sainz, no? Bueno, ya veis aquí que mucha gente lo aprovechó y ahora Checo Pérez te lo va a enseñar. Fijaros, este es el momento increíble que vivió de tensión Checo Pérez y Carlos Sainz al finalizar el Gran Premio prematuramente por el accidente que sufrieron. Vosotros mismos podéis opinar: es agresivo Checo, es contundente, es normal en el momento de la tensión. Pues Checo Pérez nos va a explicar este momento y vamos a ver también declaraciones tanto de Checo como de Sainz y alguna noticia de la FIA que, sin duda, va a hacer que estos momentos cada vez se produzcan menos. Bienvenidas por Maniático sección de Fórmula 1 de YouTube y nos vamos con la reconciliación. Teníamos muchas ganas de, por eso no hemos tratado el tema hasta llegar a este momento en el que hablan y aclaran que ya está todo bien porque la situación era muy tensa. Ya os digo, hay mucha gente que lo ha aprovechado para meter más cizaña entre ellos. Por este momento, por ejemplo, fijaros que Carlos Sainz está mirando para abajo y Checo Pérez le sube, le sube el casco para arriba. Ahora vamos a ver qué es lo que piensa el mexicano antes de verlo Dime tú en los comentarios qué piensas, si lo ves algo contundente, algo normal entre dos pilotos de carrera o lo ves algo agresivo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos vamos directamente eh, a bastantes informaciones que tenemos, como por ejemplo, eh, en España no todo el mundo se está diciendo en España, todo el mundo está defendiendo eh, a Carlos Sainz, ¿no? Pues hay gente como Alguersuari que da versiones que, por ejemplo, coinciden con la mía y que no tenemos que hacer más cizaña. Y más viendo las declaraciones que ahora os voy a enseñar, tanto de Checo como de, de Sainz, que obviamente quieren dejar esto zanjado, ¿no? Han tenido mala suerte los dos. No creo que haya sido, haya habido mala intención, ¿no? Fijaros que eh, es una opinión que algunos han tirado para un lado o para otro. Quiero enseñar esto porque mmm, mucha gente tiene razón. Hay gente de la prensa española que se ha tirado descaradamente a por Checo. Eh, hay gente de la de la parte mexicana que se ha tirado descaradamente a por Sainz. Algunos, obviamente, eh, con un poco de cabeza nos hemos quedado en el medio porque no era suficiente como para culpar a uno o a otro, pero no todos han hecho eso. Ni todos los mexicanos han tirado contra Sainz, ni todos los españoles han tirado contra eh, Checo Pérez, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Otra cosa que quería comentar así de manera rápida, ya hay acuerdo para separar a Checo y Verstappen, me han pasado esta noticia bastante. Eh... Obviamente es algo que sorprende así a primera vista. Si tú lo ves así a primera vista, te puede chocar, ¿no? ¿De qué trata esto, Alberto? Pues de manera muy rápida. Se habla de TF1 Insider para nosotros, una, una fuente que de, la probabilidad de, 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 de que sea fiable, bueno, elígela tú mismo. Ya hemos visto con el caso Hornet lo que han hecho y podemos intuir algunos que podría haber detrás de estas intenciones, ¿no? Obviamente. La parte pro Verstappen está intentando alejarlo de Red Bull. Creo que eso no, no es ningún secreto. Es un secreto a voces que podría estar pasando eso, supuestamente, ¿no? Entonces, esto va porque se está afirmando de un precontrato entre eh, Verstappen y Mercedes. Yo ni lo he sacado, la gente, toda la prensa lo sacó. Simplemente quería que supiera en mi opinión. Es, ¿Es posible, Alberto? ¿Es posible? Eh, ¿Sigues pensando que Aston Martin es un de destino más probable para el holandés? Por supuesto. Pero ya sabéis que la Fórmula 1 puede pasar de todo, ¿no? Como de todo ha pasado cuando Pérez y Sainz explican su incómoda reunión en el centro médico. Esto no había salido a la luz y antes de decirlo, quería mandar un fuerte abrazo y un saludo a Raquel Alejandra, que ve nuestros vídeos, tiene 15 añitos. Y eh, los cumple durante el día de hoy. Así que muchísimas felicidades. Antes de tratar el tema, que es un tema importante de tratar. Porque aquí zanjamos todo lo que son problemas entre Pérez y Sainz. Y ya era hora de que salieran estas declaraciones. Yo las estaba esperando bastante tiempo para poder hacer el vídeo. Estuvimos, y esto hoy comienza Sainz, vais a tener la versión de Sainz y la de Checo. Estuvimos incómodamente sentados uno al lado del otro durante 20 minutos en el centro médico. Con un pulsómetro y controlando nuestras consta constantes vitales, obviamente fue un accidente fuerte. No que veamos la, la reacción que, que tuvo eh, Checo con Sainz, no implica que, que, que fue un accidente gordo. No lo digo por, por, porque parece que, que Checo viene de merendar, no de, 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 de cómo se levanta y tal. O sea, no se le ve para nada afectado por un accidente. Sainz sí que se le ve un poquito más. No nos mirábamos y decíamos. Sigue Sainz. Tío, ¿qué ha pasado aquí? Y nos decíamos, no lo sé, pero te prometo que no te he hecho nada malo, Checo. No te cerré, no hice nada. Eso es lo que le dijo Sainz a Checo en el centro médico. ¿eh? Flipa. Teníamos esa conversación y tratamos de analizar lo que pasó. Y de repente, después de estos 20 minutos, o sea, 20 minutos se tiraron ahí, de, eh, tú, eh, yo, eh, tú, eh, yo. Estábamos como, este deporte es una M, a veces. ¿Cómo podemos estar aquí perdiéndonos el podio? Teníamos el podio. Y, y Sainz decía, Charles, sin neumático probablemente los dos íbamos a ir a por él. O sea, fíjate que Sainz mira más por Checo que por su compañero de equipo Leclerc. Esto, esto me ha encantado. Esto sí que es lo que queremos, el espíritu que queremos para los pilotos hispanohablantes. Y si los dos estábamos sentados allí como, ¿cómo demonios los, nos las hemos arreglado para no terminar en el podio al final? bromeamos sobre ello, así que no nos guardamos rencor, dice Carlos Sainz, ¿no? Por su parte, Checo también ha hecho declaraciones del momento y fijaros que dice, eh, una vez que nos quitaron los cascos, nos dimos cuenta de que ambos la habíamos cagado. Que, te, que terminar una carrera así era realmente decepcionante, decía Checo, ¿no? Estábamos en el centro médico, para que veáis que Checo culpa a los dos. Ambos la habíamos... Cagado, ¿vale? Estábamos, en, para que veáis que los pilotos ni se van a la parte extrema de uno ni a la extrema del otro. ¿vale? Estábamos en el centro médico, esto también se lo obliga a decir Red Bull, ¿no? Como muchos dicen, no, es que Checo dice eso porque checo porque a Checo le obliga Red Bull. a Bull, a Checo le obliga a todo a decir Red Bull, ¿vale? También esto saldrá gente que dirá, no, no, es que che, esto lo obliga a Checo, <laughs> le obliga a Red Bull. Estábamos en el centro médico y nos estábamos revisando siempre con cariño y respeto, ya sabéis que nos queremos mucho entre la afición hispana de la Fórmula 1 y lo importante es never give up a apoyar a Checo. Estábamos en el centro médico y nos estaban revisando. Los dos estábamos bien, y los dos queríamos irnos cuanto antes porque los dos estábamos súper, súper tristes con el resultado. ¿eh? Aquí contesta un poco a lo del vídeo que hay mucha gente que con el vídeo que hemos visto eh, directamente decía que Checo Pérez, perdón, aquí. Que Checo Pérez, eh, que Carlos Sainz estaba en mal estado aquí, ¿vale? Que estaba como mareado, también le han tirado por ahí a Checo. ¿Vale? Vosotros mismos podéis pensar y decirme si creéis que en estas imágenes Sainz está acontecido está eh, empanado. Bueno, ahí ahí lo podéis ver, ¿no? Porque Checo aquí más o menos lo contesta, ¿eh? Los dos estábamos bien. Los dos acabamos con cero puntos, perjudicando mucho a nuestros equipos. Y fue algo de lo que estuvimos hablando. Y pensamos que la cantidad de daño para nosotros, sobre todo por cómo Charles estaba sufriendo, que al final deberíamos haber estado en el podio pero no los tuvimos. Pero ahora es irrelevante, decía Checo, pasemos página, ¿no? O sea, los dos eh, con la idea de que podían haber superado a Leclerc. Es que Leclerc se le habían ido los neumáticos y, 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 y se, se estaba pegando unos cerrojazos que obviamente, claro, era ya la última vuelta ya iba a ser el de pero eso con tres vueltas Leclerc se hunde ahí, en la, en la cuarta, ¿no? En la quinta, sí, en la cuarta posición. Estaba hablando con Carlos, mientras él miraba hacia abajo, Aquí ya nos vamos al momento del vídeo que hemos visto. Estaba hablando con Carlos mientras él miraba hacia abajo y yo le hablaba. No le empujé la cabeza, ¿vale? O sea, fijad lo que dice Checo. Estaba hablando con Carlos mientras él miraba hacia abajo y yo le hablaba. No le empujé la cabeza, ¿vale? Voy a poner otra vez y vosotros me dejáis en los comentarios si lo empuja la cabeza o no. Hombre. Hombre, chiquito, un poco empujada de cabeza sí que es, ¿eh? Yo creo que, fíjate, mira el casco, el casco hace así, sí, sí. O sea, sube más el casco que vuestro volante de los dos para intentar evitar el accidente. Eso, eso hay que decirlo claro, ¿no? Cuando es, es, y cuando no es, no es, ¿no? Pero Checo se defiende de ese momento y él miraba hacia abajo y yo le hablaba, no le empuje la cabeza. Bueno, no le empuja la cabeza, pero se lo levanta así... Bueno, el momento de la carrera, el fervor de la batalla y lo bonito que es, ¿no? Que batallen, ¿no? No, no esas cosas. En el vídeo parece peor de lo que es. Obviamente, Carlos es uno de mis mejores compañeros aquí, así que Checo ahí lo deja claro. Así que es la última persona con la que me gustaría que pasase algo así. Seguía Checo. Interesantes, ¿eh? Declaraciones. Hemos pasado página y espero que ambos podamos hacer una buena carrera. Las redes sociales a veces pueden ser... Muy tóxica, decía Checo. Así que es mejor mantenerse al margen porque la mayoría de las veces la gente no sabe exactamente la verdad y la verdad es que los dos estábamos muy decepcionados, ¿vale? Y esto lo dicen no solo por la gente que, que, que tira contra él, sino a la gente que tira contra Sainz, Checo está diciendo, tío, que, que somos Sainz y Checo. O sea, ¿de verdad por ser mis aficionados lo vais a crucificar a Sainz? ¿Entendéis? Yo creo que Grande Checo y Grande Sainz han puesto cabeza y ya era hora, ¿eh? porque han pasado muchos días hasta ver esto. El mexicano concluía así. Hay cosas publicadas como que le golpeé la cabeza a cualquiera de los otros comentarios que he visto. No tengo nada que decir al respecto. Carlos lo sabe exactamente y de hecho caminamos juntos después hacia el Pado y ambos estábamos súper decepcionados con nosotros mismos. ¿vale? Así que la acción está. Checo está hablando de esto. Se defiende. No fue un golpe de cabeza, simplemente estaba mirando hacia abajo y le levanta para que le pueda mirar eh, al límite de la agresividad, pero obviamente, como dice Checo, es que una cosa es lo que ves y otra cosa es lo que es, ¿no? Él tiene que tener en cuenta el accidente duro que se han dado, los nerviosos y tensos que están, que también está mirando para abajo y él quiere que se miren a los ojos, son dos hombres, ¿no? Mírame a los ojos, ¿no? Fijaros aquí que Shane lo ve, se tira para abajo y, eh, bueno dejadme en los comentarios que pensáis, pero obviamente este tema queda zanjado, por fin los dos pilotos hacen las paces y me alegro un montón. Se me olvidaba, quería enseñaros antes una cosa que os he dicho, que la FIA tal y todo esto, eh, ¿vale? Lo digo por esto, la FIA trabaja en reducir el lenguaje soez que se emite en las producciones de televisión, no somos raperos, y esto afecta directamente a pilotos como Checo Pérez, que sabemos que vive muy tensamente el sus momentos en Fórmula 1, porque por radio, nosotros tenemos pinchada la radio, escuchamos todo a, a Sainz mismo. No lo sacamos, porque obviamente esas cosas no las vamos a sacar, pero es que le dijo de todo, le dijo absolutamente de todo, igual que venimos de unos grandes premios donde Checo se pone bastante tenso cuando tiene un encontronazo con alguien, ¿no? ¿Cuántas veces por minuto dicen la F-Word? ¿Eh? Y en verdad, obviamente. Imagina que estás sentado con tus hijos y viendo la carrera. Y luego alguien está diciendo todo este lenguaje sucio. Quiero decir, ¿qué dirán tus hijos o nietos? Y eso es verdad, porque a mí me encanta, pero yo ya tengo una edad, tengo canas en la barba, ¿vale? Y obviamente hay gente que no debe escuchar estas cosas, que son los nuevos aficionados a la Fórmula 1. Así que si la FIA está tirando por ahí, eso es un muy buen camino. Y desde aquí apoyamos la iniciativa de la FIA. Así que, amigos y amigas, aquí lo dejamos. Os voy a dejar por última vez el vídeo para que vosotros me digáis en los comentarios qué pensáis de esta acción, si es fervor de la batalla como pienso yo, si Checo se, se, se pasa un poco. Eh, Checo lo ha explicado, ambos han hecho las paces y obviamente está todo solucionado. Amigos y amigas, nos vemos en el próximo vídeo.